Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Estamos en un espacio que para muchos vecinos es nuevo. Contanos, ¿qué es Espacio Caranday? Bueno, mirá, Espacio Caranday es un espacio cultural independiente que organizamos, que armamos con mi compañera, con Adriana. Yo soy Andrés Bustos, ella es Adriana Segabache, yo soy músico, ella es artista plástica y siempre, bueno, soñamos con poder gestionar, crear un espacio para el intercambio de arte, de bienes culturales, de momentos, para compartir la música, el teatro, con nuestros colegas, con nuestros amigos, con la gente de Tigre que quiera participar. Yo soy de Tigre toda la vida y francamente esta cuestión de los espacios culturales es algo bastante novedoso. O sea, yo de chico tenía que irte siempre, generalmente hacia Capital, para poder vincularte con este tipo de espacios, de movidas. Y bueno, y lo armamos a finales de 2019 y previa a la pandemia volvimos a darle actividad, así que ahora tenemos un montón de cosas, estamos súper contentos. Y entre todas esas cosas y actividades, ¿cuáles son algunas? Bueno, mirá, tenemos talleres, hay muchas cosas. Está bueno, el taller de tela de Luleta, ahí está, hay clases de yoga, hay clases de canto, está el taller de cerámica de Adriana. Yo también doy clases de música, de percusión. También tenemos ahora clases de aikido, hay un montón de cosas. Así que hay una página, que es la página de Espacio Caranday, en Instagram, y ahí publicamos todo, y ahí está todo muy claro y se pueden conectar con nosotros. ¿Por qué Caranday? ¿Por qué Caranday? Porque cuando llegamos a este lugar, tiene un fondo muy lindo. Esta casa tiene un fondo muy, muy grande, muy generoso, con muchos árboles. Y hay 5 palmeras Caranday. Que entre paréntesis, las palmeras Caranday es como una especie autóctona de palmera. Y justo se ve que el hombre que vivía antes le gustaban y plantó 5, cosa que es una barbaridad para cualquier terreno. Y bueno, por eso. Además es un árbol hermoso, o sea, entonces nos gustan mucho los árboles, también un poco por eso elegimos este lugar, que está enarbolado, así, tiene mucho verde. Y justo esa palmera, y que haya 5, dijimos, bueno, debe ser una señal, no sé. ¿Y cómo ves esto que me decías, me mencionabas, que bueno, que ahora hay más lugares que pueden fusionar diferentes clases? ¿Y cómo ves que se conectan tanto los chicos como las chicas, adolescentes? Me imagino que debe ser una mezcla de edades también que van participando en diferentes clases. Bueno, mira, acá tenemos bastante dividido en el sentido de que, bueno, que las actividades están como direccionadas hacia tipos de público diferente porque son necesidades distintas. Sin embargo, cuando hacemos eventos, que acá hacemos conciertos, hacemos espectáculos de teatro, de un montón de cosas, ahí viene todo el mundo y como tenemos este fondo, que es un fondo tan verde y tan lindo y qué sé yo, generalmente mientras están tocando un concierto quizá hay chicos corriendo afuera, juegan ahí y juegan a la pelota a veces, y la verdad que nada, creemos que es un espacio muy cómodo y de algún modo propicio para entender la cultura como nosotros queremos vivirla, así, de manera descontracturada y franca. ¿Cómo crees que se vive vos como músico? ¿Qué es lo que también deseas que tus alumnos se lleven de tus clases? Bueno, mirá, para mí hay algo que tiene que ver con esto que te decía de la franqueza, de lo genuino, en esa sensación de estar poco acartonado, y que tiene que convivir con un gran cuidado y con una mirada muy atenta de todo eso. Entonces, bueno, hay que lograr ese equilibrio, como el vínculo amoroso, cariñoso, cuidado, viste, exigente, y también por otro lado, despojado de prejuicios y de
y de formatos así preestablecidos. Y bueno, más o menos en eso tratamos de hacer lo mejor que sale. ¿Crees que últimamente la gente, los alumnos que se nota que se inscriben, buscan más aprender algo o buscan más desconectarse de otras cosas? Yo creo que hay una búsqueda últimamente que no es de desconectar, sino de conectarse con otra dimensión del ser y de estar, ¿viste? Hay algo de eso de buscar a través del arte una conexión con, bueno, con un poco con uno mismo, con los otros, con eso también es parte de lo que nosotros pretendemos de Espacio Garanday, que sea un espacio para eso, para encontrar de algún modo esta cuestión saludable de decir, bueno, puedo venir y entrenar tela y además compartir con otras personas y pasarla bien y qué sé yo, y bueno, y así. ¿Por qué eligieron este espacio? O sea, si esto no fue siempre así, igual. No, esto era una carpintería. Era una carpintería. Y lo elegimos básicamente porque vivimos a la vuelta. Y en el barrio encontramos que estaba esta posibilidad. Y esto era una carpintería. Y remodelamos la carpintería. Y de hecho hay algunas obras que están colgadas, que son obras que hicimos nosotros con los retazos de la carpintería antigua que quedaron, como para que quede de algún modo testimonio de ese paso por la carpintería. Contame acerca de los eventos que también organizan, que algo me estuviste mencionando. Bueno, muchos conciertos, espectáculos de teatro, incluso hubo cosas de danza en un momento. Vamos armando, va pasando con los artistas que se van acercando y que tenemos ganas que estén y bueno, y vamos produciéndolo. A medida que lo vamos cerrando, vamos colgándolo en la página de Instagram, así que se pueden fijar ahí. Excelente. ¿Hay más participación de artistas locales? ¿Es lo que buscan también o no necesariamente? Mira, hay mucha participación de artistas locales. También hay gente que no es de acá, que viene a mostrar sus cosas acá. El año pasado tuvimos un montón de visitas de gente, incluso de gente que para nosotros es súper referente, ¿viste? Y eso nos puso muy contentos también. O sea, estuvo Nora Sarmoria, Quique Sinés, y hubo gente muy, muy valiosa desde nuestro punto de vista y seguro para mucha gente. Y así que bueno, también apuntamos a que eso pase. Y bueno, un montón de artistas locales han presentado sus trabajos acá, así que... ¿Cómo puede la gente conocerlos y si quiere inscribirse desde ya a alguna clase? Entrando en la página de Instagram, Espacio Garanday. Y si no, pueden enviar un correo electrónico a espaciogarandaytigre, garanday con Y, @gmail.com. Camilo y Amparo. Camilo y Amparo. Él pesó 3,100 kilos. Ella nació de madrugada. Amparo al año y medio estaba en el maternal de Tigre Centro. Camilo fue al de Don Torcuato. En el materno infantil compartieron pediatra, Ana. También fueron al mismo colegio público. Pero Amparo hizo el cole a la tarde, Camilo a la mañana. Él iba al polideportivo Mariano Moreno. Ella al teatro Pepe Soriano. En una plaza se conocieron para no separarse nunca más. En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre. Seguí con nosotros que ya llega toda la información de nuestra ciudad. Ya vienen las noticias de Tigre en 3 minutos. En el Día de la Bandera, un homenaje importantísimo al General Belgrano. Bueno, recordar nuestra bandera como un símbolo de unión nacional, un símbolo que está por sobre todas las diferencias que podamos tener los argentinos. Y fundamentalmente reconocer la historia, el camino de vida que realizó el General Belgrano. Estuvimos escuchando a un historiador que nos dio un resumen muy claro y muy potente de la historia del General Belgrano. Y bueno,
estuvimos junto a los vecinos recordándolo como todos los años. Hay que seguir trabajando. Esta es una comisión que nació con mucha humildad, trabajo. Y bueno, ya llevan varios años. Y miren la fiesta que es hoy. Realmente importante. Así nuestro agradecimiento a esta comisión de vecinos de homenaje permanente al General Belgrano. El llamado y la invitación tiene que ver justamente con conmemorar, con celebrar el Día de la Bandera. Junto a la Comisión Belgraniana, el municipio de Tigre presente, acompañando esta institución para llevar adelante esta gran celebración, en donde vemos folclore, música, muchas familias participando y acompañando esta gran fiesta y bueno, honrando y conmemorando a Belgrano. Iniciamos esta actividad hace más de 15 años, junto a los vecinos nada más, simplemente por una admiración a nuestro prócer. Hoy yo creo que llega a su punto máximo con la presencia del intendente. Se hizo cada vez más grande y hoy, bueno, es casi una obligación la Plaza Belgrano en este día. Bueno, es una oferta interesante y que de alguna manera brinda puestos de trabajo, más de 600 puestos de trabajo. Y como dije en el discurso, no es casual de que sea Tigre el destino de esta inversión. El punto de partida que tuvo Tigre allá por la década de los 90, en donde se constituyó la novedad del desarrollo urbano de Tigre, ¿no? Con particularidades, no exenta de críticas, pero que de alguna manera hizo lo que Tigre es hoy y lo que va a seguir siendo, un municipio en crecimiento, pujante, que combina el desarrollo urbano con la naturaleza. Y eso es parte de nuestra identidad como comunidad de Tigre. Acá se dio un fenómeno que fue creciendo tanto Tigre en estos últimos 10 años, que evidentemente fuimos viendo la mejor manera de entrar en el momento de Coahuila. O sea que estamos muy contentos, sobre todo mi gente está muy contenta, que eso es lo que me pone bien. Dice, lo logramos, porque son gente de 40 años, pero que tienen 55, 48, 47. Y yo los miro que los agarraba de la oreja cuando eran chiquititos y la verdad estoy muy, muy, muy contento con eso. 500.000 metros cuadrados aprobamos el año pasado, que nos convirtió en el municipio líder, y este año seguramente también vamos a ser el primer municipio en inversiones. Eso habla de que Tigre sigue creciendo, son vecinos que ven un municipio abierto, un municipio en donde se puede invertir, un municipio seguro, un municipio que crea las condiciones para que esas inversiones vengan. Y así nos despedimos de otro programa, pero antes, por supuesto, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como T Somos Tigre. Además, nos pueden escribir a nuestro Facebook e Instagram como Todos Somos Tigre y pueden revivir todos nuestros capítulos en nuestro canal de YouTube. Y desde Bahía de Nordelta a todos ustedes les decimos que la próxima semana, el próximo martes a las 20:30 horas, los volvemos a esperar acá en la pantalla de los canales Somos de Flow para hacer un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. ¡Chau! ¡Chau!